¡Hey chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hay un montón de gente con cero visitas en YouTube que son mil veces mejor que yo jugando al Fortnite, pero obviamente no son ni tan guapos, ni tan carismáticos, ni tan graciosos. ¡Es broma! Y hoy vamos a reaccionar a los mejores jugadores de teclado y ratón con menos visitas que nadie. Así que deja un like si te gusta el vídeo y suscríbete si no lo estás, que más del 80% de gente que ve los vídeos no está suscrita. Dicho esto, ¡vamos allá! Pues chavales, empezamos por ver el montaje de Silent17, un montaje de Fortnite con 12 visitas y 5 likes. Vamos a ver qué tan mono es en Fortnite y si realmente se merece 12 visitas o muchas más. Vamos a arrancar. Editado por él mismo, lo ha editado él y serán sus jugadas. Este no sé muy bien quién es. Mira, este es el enemigo y él es el que está arriba, ¿no? ¿Esto qué? ¿En qué? Colossus Cup. Vale, es DNA. Es DNA. Silent es DNA. Buena victoria, tío. Mola que... Uf, menudo one tap. Esta es la victoria, ¿no? Esta es la victoria, justo. Let's go. Qué locura, qué locura, qué locura. Joder, tío, de momento no tiene mala pinta, ¿eh? O sea, buen nivel me lleva el colega. No solo lo hace bien en torneos, sino que tiene buenas mecánicas. Ese doble edit de cono. El triple edit para boxear y poner una pareja de ese... ¿Solo mete max este pavo? ¿Qué pasa, tío? Hermano, pero si es muchísimo mejor que yo. ¿Estamos locos de la cabeza o qué? Esa doble... ¡Madre mía lo que le...! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo le he hecho eso, bro? Vaya barbaridad. El nipazo que he hecho desde la cabeza. Ese cono, boxeadísimo, triple edit, doble edit. Me estoy mareando inclusive, ¿eh? Este pavo, tío, no se merece 12 visitas, pero ni de coña. O sea... Tiene jugadas de absolutamente todo, de torneos, de late, de creativo, one-taps, snipazos, de todo, tío. Muy bueno, tío, me gusta mucho. Me gusta mucho Silent, tío, ir a darle amor. Creo que no es hispanoparlante, pero aún así, tío, aunque sea Kiri. ¡Guau! Muy buena, tío, muy buena DNA. Jugador DNA. Y que pinta muy bien, tío. No sé, yo creo que este montaje mínimo... O sea, en cuanto a edición no es lo mejor, pero tiene muy buenas jugadas y muy buenos clips, tío. Yo creo que mínimo se merece 5.000 visitas, tío. Un vídeo así. Oye, ¿para de editar ya o va a matar a alguien con esta cantidad de edits? ¿Cuántos edits lleva, tío? ¿Seguidos? ¿Qué lleva? ¿24? Bueno, se ha tragado un poco. No está mal. Aún así, tío, sin palabras. Me parece un chaval impecable. Otro one tap, 176 más, con esta escopeta de alta potencia. Que a ver si la quitan ya para el capítulo 4 de Fortnite. Triple edit con ese cono, subiendo y haciendo muy buenos retakes. Ese doble edit también, la pared increíble. Va a ponerle un cono, le va a bajar, le full boxea y le da 190 en la cabeza, tío. 176, max damage. Tío, este pavo tiene muy buena puntería. Y recordar que hoy solo vamos a reaccionar a jugadores de teclado y ratón, ¿vale? No vamos a ver jugadores de mando, que también lo sabrá. Así que si queréis un vídeo reaccionando a jugadores de mando con pocas visitas y que sean muy buenos, si vosotros, por ejemplo, también tenéis clips y sois jugadores de mando, pues dejármelo por los comentarios y hacemos un vídeo también muy parecido. Pero lo que me gusta mucho de este vídeo, tío, es que hay absolutamente variedad de todo. Late, jugadas... mira, otro late que va a ser una victoria. Una victoria de un torneo. Una victoria de una partida normal. Un clip en creativo, one taps en creativo. Sí que es verdad que la mayoría de clips son en creativo, pero aún así, joder, tío, no hay que quitarle mérito ni mucho menos. Aquí una starter que no habíamos visto hasta ahora. Bueno, es que este pavo mete max damage, absolutamente todo. Va a cero de ping. Hay que ver eso, que sí que va a cero de ping. Y el cero de ping ya sabéis que es una ventaja bastante importante. Quiero que me digáis también por los comentarios a cuánto ping soléis ir vosotros en partida. Y os doy un corazoncito. Y nada, tío. A ver qué va a ser este clip. Van a esperar, usan el rift. ¿Y qué sucede? ¿Les matan en el aire o qué? Oh, ¡madre mía! ¿Qué le ha pasado, tío? Pues le voy a dejar un buen like, mi sexto like y la visita número 12 más 1. Pues, oye, creo que un jugador como este se merece mucho más visitas, mucho más cariño, mucho más apoyo. Y desde luego que está a mi nivel o por ahí anda. Bastante buen nivel hemos visto. Siguiente montaje de Belty. Tiene más suscriptores y tiene unas pocas visitas más. 32 visitas, 4 likes, menos likes, sorprendentemente. Vamos a ver qué tal. Uf. Pinta un montaje bastante picante, ¿eh? Madre mía, hermano. ¿Cómo esta gente tiene tan pocas visitas, tío? Porque además me parece un montaje súper clean. Y los edits, tío.
Va a cero de ping, ¿no? Sí, va a cero de ping. Se nota cuando va a cero de ping alguien. Cero de ping, que puede editar absolutamente todo. Y puede hacer lo que quiera, ¿eh? Con estas construcciones de Fortnite capítulo 3. Madre mía, ¿qué le ha hecho? Y además le mete max damage. Jugando con las Paz, un jugador bastante increíble. Con las mallas altas, max damage de nuevo. Tiene muy buena puntería también, tío. Doble edit, max damage. ¿Dará un tiro que no sea 185? Creo que no, todos 185. Nos podemos llegar a reír. Triple edit para otro triple edit, para el edit con el... Tío, hermano, ¿qué le ha hecho? Le boxea, le pone una pared. Joder, chacho. Este pavo yo creo que es bastante mejor que yo, mecánicamente. Bastante mejor que yo mecánicamente, le ha hecho de todo y max damage. Mola, tío, que se saque un clip increíble y que todos los clips, tío... Yo creo que lo ha hecho hasta aposta, tío, que todos los clips sean max damage. 185, 185, 185, 185. Todos igual, hermano. Muy, muy loco. Otro más. Con esta skin que salió hace muy poco, la skin de Polo, con el tan clásico escudo de la Dama Roja, triple edit, doble edit, triple edit. Hermano, no sabe ni qué está haciendo. A 20 de vida, le están disparando, está muy tocado, pero da igual porque te full boxeo. Bueno, se ha quedado quieto. Ese ha sido el único clip que creo que se ha quedado quieto de verdad. Ha sido un poquito bot clip, pero aún así, tío. Las mecánicas que me lleva este señor las vemos muy poco en España. Hay que admitir, el cero de ping hace mucho, pero aún así no vamos a desprestigiar estas jugadas que hemos visto porque son totalmente increíbles. Le vamos a dar un buen like. Otro jugador con muy pocas visitas, 39 visitas nada más, 11 likes. Este ha sido el vídeo más apoyado de todos. Vamos a ver qué nos cuenta. Just Wanna Rock. 75, muy buen boxeado. Otro jugador a 0 de ping. Madre mía, tío, ¿qué les pasa aquí a la gente con el 0 de ping? 190, max damage. Bueno, va a 7 de ping. 1 de ping, 0 de ping, no, va a 0 de ping en partida. Yendo a 0 de ping en partida. Lo que más me sorprende de este jugador no es el 0 de ping ni nada. ¡Ay, qué buena jugada! ¡Qué buena jugada! Madre mía, hermano. No entiendo, tío, ¿por qué hay tantos jugadores buenos tan poco reconocidos en Fortnite, tío? ¿Por qué hay tan pocos jugadores reconocidos con alto nivel en Fortnite? No lo entiendo. Ahí está. God, anónimo eliminado. Eliminado. Muy buena puntería tiene el señor. 160 para el max damage. Coneado, 190 desde esa distancia. Triple edit, le voy a buscar el doble edit. Le full boxea, 190. Joder, chaval, qué buenos. Qué buenos, los jugadores que hemos visto, tío. Me molaría ver a seguidores que sean tan buenos o que tengan buen nivel mecánico, al menos para jugadas decentes en creativo y tal. No, uff. Pensaba que se hacía la doble, pero era su compañero. Headshot con el sniper también ahí. Headshot con la escopeta. Nada sorprendente. Otro headshot. Nah, sin palabras, tío. Me molaría tener suscriptores así y reaccionar a jugadas vuestras, tío. Así que dejadme por los comentarios si sois jugadores de Fortnite de alto nivel o un nivel comparable al mío. Y dejadme vuestros montajes porque quiero verlos, quiero intentar daros un poco más a conocer. Porque, joder, tío, al final esto es gente que no es hispanoparlante. Y ver a gente de España o gente de Latinoamérica que sea muy buena y que no tenga el reconocimiento, pues la verdad que yo creo que os puedo ayudar un poco, aunque sea. Y daros el reconocimiento que os merecéis, que seguro que no es poco. Vale, chavales, el último montaje que tenemos por aquí, 9 visitas en 3 días, 5 likes. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. De momento todos los montajes me han sorprendido. Tengo muy buenas opiniones con respecto a los montajes y creo que han estado bastante bien. En cuanto a montaje y sobre todo en cuanto a nivel de Fortnite en teclado y ratón, vamos a ver qué nos cuenta Team Cold. Es un equipo, parece. Es un equipo, a lo mejor es un equipo y vamos a ver diferentes miembros de jugadores. Muy buen, muy bien, Mongrel Classic. Ahí está. Vemos que este jugador también tiene cero de ping en creativo. Muy buena jugada. Voy a intentar hacer ahí un piqueo con el suelo. Le sale y le da un buen tortazo. Triple edit, doble edit, triple edit. Le conea, le pone paredes y max damage. Joder, qué buen clip, tío. Le craquea, le full boxea, le da one tap. Estamos viendo clips en creativo y clips en arena. Así que hay un poquito de todo. A ver si podemos ver alguna victoria. Uf, el otro jugador se lo había hecho muy bien, pero esa puntería ha sido beneficiosa para él. Y tenemos que tener en cuenta que va a cero de ping, pero también noto que la calidad 3D, la resolución 3D no está al máximo. A lo mejor tiene buena conexión, pero que no tienes un buen PC. Y por eso no puede llegar a un alto nivel, ¿no? Pero aún así, buen jugador, ¿eh? Buen jugador. Por lo poco que podemos ver, mecánicamente lo veo muy bueno y en cuanto a puntería también está bien. Creo que la música del vídeo no es la más acertada y quizá por eso no debería merecerse tantas
tantas visitas como los vídeos anteriores, pero aún así, tío, yo creo que obviamente 9 visitas no se merece un jugador así. Mínimo, yo qué sé, 2.000, 3.000 visitas. Joder, no está tampoco tan mal. Muy buena, boxeado. Y finalmente, para hacerse esa eliminación, le vuelvo a hacer el doble edit con ese skin de fuego. Uf, le conea, lo que le impide al jugador salir de esa box. Esa pared tan buena, doble edit, Rise. Ahora un poco de subtítulos con la canción. Qué buena puntería, tío. Pues oye, tiene mi like. Me encanta, tío, ver esta iniciativa de que van a hacer un canal cooperativo de montajes de Fortnite. Y nada, chicos, hasta aquí la reacción. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Deja tu like si sí o sí. Suscríbete si no lo estás. Deja por la caja de comentarios si tienes algún montaje al que reaccionar, que seguro que estaría encantado de reaccionar. Ya sabéis que a mí me gusta reaccionar sobre todo a los montajes un poco diferentes al resto, o que tengan menos visitas, o que juguéis en Switch, o que juguéis de alguna forma peculiar. Dejármelo por los comentarios. Y dicho esto, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós. Mami, tú me tienes loco, la manera en que te beso y te toco. Yo sé que como yo hay poco, si no estás conmigo me rompo. Y es que mami, tú me tienes loco, la manera en que te beso y te toco. Yo sé que como yo hay poco, si no estás me rompo. Chandon en Dubai, un pate feliz. Sale pa' tu más y mi cora para ti.